Lecture en espagnol. Étape 1. Écoutez et écrire sur un papier les mots que vous pouvez reconnaître. Dans cette étape 1, il n'est pas important de reconnaître tous les mots. À l'étape 2, vous ferez la traduction. Alicia tiene 13 años. Ella es estudiante del cuarto año. A ella le gusta escribir. Su madre le ha regalado un diario en donde ella ahora escribe sus pensamientos. Ella lo guarda en el cajón de su velador. De lunes a viernes, ella se despierta a las 6:30 de la mañana. Se ducha, se cepilla los dientes, se seca con una toalla, se viste y sale del baño a las 6:45 de la mañana. Luego, en su habitación, se peina el pelo. Luego desayuna con sus padres durante 10 minutos aproximadamente. Después, toma su mochila, se pone los zapatos, sale de su casa y va a la parada del bus. Ella toma el bus 48 para ir a su escuela. Toma el bus a las 7:45 de la mañana. El timbre de la escuela suena a las 7:50. En ese momento los estudiantes van a las aulas, se sientan y empiezan las clases. Al mediodía, a las 12:30 del día, ella almuerza en el comedor del colegio. El tiempo de almuerzo es de 45 minutos. Luego de eso, ella regresa a clases. Por la tarde, las clases terminan a las 5 de la tarde, en punto. Ella toma el bus de regreso a casa. Su trayecto dura 10 minutos. Cuando llega a casa, pone su mochila en su habitación, se cambia de ropa y pone la ropa sucia en el tacho que está en la lavandería. Luego, ella toma un descanso hasta que llegue su madre. Toda la familia cena alrededor de las 7:30 de la noche. Luego de eso, normalmente ella ve televisión con sus padres un momento. Luego se cepilla los dientes, se pone su pijama y antes de ir a dormir lee los apuntes de la escuela. Prepara su mochila para el día siguiente. También escribe en su diario justamente antes de dormir. Alicia se acuesta a las 9:30 de la noche. Se pone a leer su libro, pero en unos minutos se queda dormida. Y así son los días de la semana de Alicia. Étape 2. Lecture en español, avec traducción en français. Alicia tiene 13 años. Ella es estudiante del cuarto año. A ella le gusta escribir. Su madre le ha regalado un diario en donde ella ahora escribe sus pensamientos. Ella lo guarda en el cajón de su velador. De lunes a viernes, ella se despierta a las 6:30 de la mañana. Se ducha, se cepilla los dientes, se seca con una toalla, se viste y sale del baño a las 6:45 de la mañana. Luego, en su habitación, se peina el pelo. Luego desayuna con sus padres durante 10 minutos aproximadamente. Después, toma su mochila, se pone los zapatos, sale de su casa y va a la parada del bus. Ella toma el bus 48 para ir a su escuela. Toma el bus a las 7:45 de la mañana. El timbre de la escuela suena a las 7:50. En ese momento los estudiantes van a las aulas, se sientan y empiezan las clases. Al mediodía, a las 12:30 del día, ella almuerza en el comedor del colegio.
El tiempo de almuerzo es de 45 minutos. Luego de eso, ella regresa a clases. Por la tarde, las clases terminan a las 5 de la tarde, en punto. Ella toma el bus de regreso a casa. Su trayecto dura 10 minutos. Cuando llega a casa, pone su mochila en su habitación. Se cambia de ropa y pone la ropa sucia en el tacho que está en la lavandería. Luego, ella toma un descanso hasta que llegue su madre. Toda la familia cena alrededor de las 7:30 de la noche. Luego de eso, normalmente ella ve televisión con sus padres un momento. Luego se cepilla los dientes, se pone su pijama y antes de ir a dormir lee los apuntes de la escuela. Prepara su mochila para el día siguiente. También escribe en su diario justamente antes de dormir. Alicia se acuesta a las 9:30 de la noche. Se pone a leer su libro. Pero en unos minutos se queda dormida. Y así son los días de la semana de Alicia. Étape 3. Lecture en español avec traducción en français à prononciation lente. Alicia tiene 13 años. Ella es estudiante del cuarto año. A ella le gusta escribir. Su madre le ha regalado un diario en donde ella ahora escribe sus pensamientos. Ella lo guarda en el cajón de su velador. De lunes a viernes, ella se despierta a las 6:30 de la mañana. Se ducha, se cepilla los dientes, se seca con una toalla, se viste y sale del baño como a las 6:45 de la mañana. Luego, en su habitación, se peina el pelo. Luego, desayuna con sus padres durante 10 minutos aproximadamente. Después, toma su mochila. Se pone los zapatos, sale de su casa y va a la parada del bus. Ella toma el bus 48 para ir a su escuela. Toma el bus a las 7:45 de la mañana. El timbre de la escuela suena a las 7:50. Y en ese momento, los estudiantes van a las aulas, se sientan y empiezan las clases. Al mediodía, a las 12:30, ella almuerza en el comedor del colegio. El tiempo de almuerzo es de 45 minutos. Luego, ella regresa a clases. Por la tarde, las clases terminan a las 5 p.m. en punto. Ella toma el bus de regreso a casa.
Su trayecto dura 10 minutos. Cuando llega a casa, pone su mochila en su habitación. Se cambia de ropa y pone la ropa sucia en el tacho que está en la lavandería. Luego, ella toma un descanso hasta que llegue su madre. Toda la familia cena alrededor de las 7:30 de la noche. Luego de eso, normalmente, ella ve televisión con sus padres un momento. Luego se cepilla los dientes, se pone su pijama y antes de ir a dormir, lee los apuntes de la escuela. Prepara su mochila para el día siguiente. También escribe en su diario justamente antes de dormir. Alicia se acuesta a las 9:30 de la noche. Se pone a leer su libro, pero en unos minutos se queda dormida. Y así son los días de la semana de Alicia. Étape 4. Lecture en español à prononciation normale. Comme dans la vie quotidienne. Alicia tiene 13 años. Ella es estudiante del cuarto año. A ella le gusta escribir. Su madre le ha regalado un diario en donde ella ahora escribe sus pensamientos. Ella lo guarda en el cajón de su velador. De lunes a viernes, ella se despierta a las 6:30 de la mañana. Se ducha, se cepilla los dientes, se seca con una toalla, se viste y sale del baño a las 6:45 de la mañana. Luego, en su habitación, se peina el pelo. Luego, desayuna con sus padres durante 10 minutos aproximadamente. Después, toma su mochila, se pone los zapatos, sale de su casa y va a la parada del bus. Ella toma el bus 48 para ir a su escuela. Toma el bus a las 7:45 de la mañana. El timbre de la escuela suena a las 7:50. En ese momento los estudiantes van a las aulas, se sientan y empiezan las clases. Al mediodía, a las 12:30 del día, ella almuerza en el comedor del colegio. El tiempo de almuerzo es de 45 minutos. Luego de eso, ella regresa a clases. Por la tarde, las clases terminan a las 5 de la tarde, en punto. Ella toma el bus de regreso a casa. Su trayecto dura 10 minutos. Cuando llega a casa, pone su mochila en su habitación, se cambia de ropa y pone la ropa sucia en el tacho que está en la lavandería. Luego, ella toma un descanso hasta que llegue su madre. Toda la familia cena alrededor de las 7:30 de la noche. Luego de eso, normalmente ella ve televisión con sus padres un momento. Luego, se cepilla los dientes, se pone su pijama y antes de ir a dormir, lee los apuntes de la escuela. Prepara su mochila para el día siguiente. También escribe en su diario justamente antes de dormir. Alicia se acuesta a las 9:30 de la noche. Se pone a leer su libro, pero en unos minutos se queda dormida. Y así son los días de la semana de Alicia.